Ahora parece que podemos volver a seguir completando la partida. Ni bajo los vacios. Realmente es un escenario contra el que todavía no estoy familiarizado. Como de bien normal le podría venir a los pobres. En efecto, ¿dónde puede ser para correr? ¿No estuda bien? Y quisiera mantener una presión. Parece que los personajes de mi perro no están consiguiendo conectar. Y luego parece que... Interesante. Wow, ha roto muy bien el tempo por ese down. Sí, le ha enseñado que no es el único que tiene un movimiento de fuego con el que se desplaza horizontalmente. Perfecto. Es una situación bastante diferente a la que hemos visto antes. Ahora mismo no tiene que lidiar con una Samus que le pueda dar problemas en el ledge. Tiene que lidiar contra tres increíbles Pokémon. Está como si se compone. Muy buena dig. Muy buen castigo. Mefren seguramente está intentando castigar un approach terrestre, clásico, planteando con el save, pero el castigo de Dova ha sido muy apropiado. Y se va a llevar un buen tiro. Ahora va a comer algo de pollito en el borde. Igual, ¡se ha muerto! Sí. ¡Qué duro! Fuego en el borde, qué buenísimo. Fuego en el borde. Relacionados con la string. Pero no llega más, la verdad. Me ha extrañado, pensaba que Charizard podría darle más juego. Bueno, se cayó porque se lo acaba de dar. Pues sí. La verdad que no sé cuál de los tres Pokémon le puede venir mejor en esta estación. Es realmente curioso. Pero... es difícil zonear a Falcon con Ivysaur porque la hoja afilada tiene bastante... Como que no puedes hacer muchas hojas de vida. Entonces con saltar una ya le rompes el neutral. Justo podría ser un Panis bastante curioso. Y lo es, de hecho los dos Panis que le han sido dos Smashes y una Fetil y ya se la construyen. Parece que Charizard está haciendo la opción que directa. O sea, está permitiendo volver de forma... ¿Podría ser un Panis? Pero no ha sido capaz de adelantarse al movimiento del Pokémon compresible, o sea, no todo el mundo sabe cómo de lejos te mueves con esa movida. Está usando muy bien el Invitation del Inferno. No se está consiguiendo Panic, pero bueno, sí que se ha llevado la paz. Aún así, claro, el porcentaje está ahí. Ambos jugadores respetándose bastante, pero la mejor opción ahora sí la escoge el Inferno en este caso. Así que si volvemos a ver a Charizard, parece que es una pelea de fuego entre ambos jugadores. Vemos un cambio de Mijo en mitad de un combo. Es una parte bastante importante de jugar contra Pokémon Trainer. Intentar identificar cuándo va a cambiar. Porque eso te puede granjear un castigo mayor del que normalmente podrías conseguir contra otro personaje, ¿no? Bueno, ahora parece que igual podemos hacer un poco más de su Squirtle, que la verdad que este partido se ha llevado el Tau totalmente Charizard. ¿Esto podría ser una kill? Menos mal que está empeado. Sí, la verdad que ese Deir puede haber sido susceptible. Pero bueno, ahora parece que Ivysaur parece que va a jugar un poco más esta partida. Vale, voy ahora cuando pueda. Le agarra y le manda para ti, le manda lejos. Parece que se prepara para meterle un buen backer que acabe con la vida. Excelente castigo. El pobre Charizard que acababa de aparecer. La verdad que ha sido una partida en la que por parte de mi Ferry Charizard se ha pagado por el show. Sí. Cambia la puntuación. Ponle un punto a Dovahkiin, que es el resultado 2.1. Dovahkiin es el player 1. Resultado 1. Desde que llega no he visto Kalos. Me encanta Kalos. Es estéticamente súper bien. Además, tardas como 800 años en morir. Es más inteligente como para eso.
No estaba preparado para que me durases la píldora de esa forma. Ahora no he podido apreciar el maravilloso cumplido, gracias. Nada. Entonces volvemos a ver la partida entre estos dos, donde Quirtle empieza potente, la verdad. Se ha empezado bastante más potente. No, la verdad que me extrañó bastante que Tarita fuese el que más jugaste. Sobre todo porque además debe ser como súper difícil hacerle combos a este juego tan. Y ya, le acabo de hacer 86% y no le ha tocado. Yo no combo, es que no me ha tocado. Ay, y hay veces que me pongo muy triste con cómo funciona el sistema de Falco. Es un ataque triste, pero bueno, parece que consigue entrar, lo cual le va a beneficiar. Bueno, pues mira, me equivocaba, sí que le ha hecho bastante daño con un combo. Y de hecho, calla que si continúa la cosa. Uff, le llega a leer eso y eso es rodilla, Sí. Es rodilla, Sí. Mira, parece que vuelve a aparecer nuestro amigo y lo Charizard para matárselo con vuelo. ¡Madre mía! ¡Impresionante! Pocas veces ves a un jugador de Pokémon Trainer convertir una desventaja en ventaja tan fructuosamente. Sí, le ha matado con vuelo y no ha necesitado los dos turnos, la verdad. ¡Ah, qué ha pasado ahí! No lo sé, es pero... Es una situación bastante perjudicial para Dovahkiin, que tendría que llevarse la kill lo antes posible para mejorar esta mala situación en la que se ha quedado. Y no parece conseguirlo. No, realmente no es para nada lo que el jugador de Falcon necesitaría en este momento. Sinceramente me pregunto si Mifferdi está jugando con Pokémon Trainer o Charizard, la verdad. Sí, consigue llevárselo con No, pues me parece que Dovahkiin está intentando remontar esta situación tan judicial y bueno, también está consiguiendo las buenas streams, pero Ivysaur está haciendo uso de su poderosa flor para subirle el porcentaje de forma considerable. A punto de que puede morir en cualquier momento. Le lanza hacia adelante, la sustenta tensa, vemos juguito. Pero consigue volver al escenario, aunque este astro... No lo va a matar. No, pero lo va a dejar en una mala posición. Es verdad. Y este sí que salió. Uh-huh. Es una partida bastante desafortunada, creo que perder esa stock ha afectado a Dovahkiin. Aunque la verdad es que Mifferdi nos ha dado todo un espectáculo. Uh-huh. Sí, recordemos que se recuperó de una situación bastante... bastante negativa. Con un extenso volador por parte de su... Ascendió a quedarse en una posición positiva y dejando la negativa a su oponente. Uh-huh. Dejando el marcador en un 1-1. Vemos que Dovahkiin viene de losers, por lo tanto Mifferdi cuenta con esa ventaja. Perfecto. Y volvemos a Kalos, parece que no han estado suficientes después de la anterior partida. Tiren más. Más Kalos. Ha sido una opción interesante, como Mifferdi ha vencido el ascenso ígneo de Falcon con su cascada, cual en el propio juego. Sí que no ha sido así, parece que Squirtle está haciéndole efectivo. Tal y como el tipo agua apaga las llamas del fuego. Wow, logra atravesar el dash attack de Falcon con su refugio de forma muy exitosa. Sí, el parry no consigue castigarse ese down smash por el tornillo. A pesar de haber conseguido la ventaja, decide mantenerse con Squirtle hasta ahora, en el momento en que decide cambiar a Evasor. Sí, por fin vamos a ver brillar algo a Ivysaur, que no lo hemos visto durante... Vemos como busca castigar el salto, pero ese arte, a pesar de que no tenía mala pinta, llegó un poco tarde. Hay que perfectar y estar para llevarse la kill con... Ape. Tradeado, ¿verdad? Está bien. Sí, la verdad que Teres se está llevando todas las kills. Y vuelve rápidamente sin pensar solo con ese MT Igno. Me gusta mucho cuando vuelven con el MT Igno. Es súper gracioso. Es que va bastante bien, ¿no sabéis? A ver, podría estar en desatantes, pero también podría pagar 15 de porcentaje por salir de desatantes. Yo lo tengo claro, no sé tú. Y además le viene bastante mejor porque volver por abajo se puede arriesgar a comer su save, que no le apetecería nada. Esos backers, por si acaso te daba por acercarte a meter un anillo, un backer. Y bueno, la buena presión debe ser una de las razones por las que a Dova le gusta poder jugar en Kalos. Su oponente no puede estar nada cómodo cuando está off-stage, incluso si landea en una de las útiles plataformas. Bien, y ha conseguido gracias a
especialmente por el que Mifepri no le saque nada de ventaja. Y consigue adelantarse en el juego terrestre, puede conseguir algo. Contra el Squirtle se utiliza el Grab, que es bastante más largo que el del Pokémon de agua. Así que lo ves, sí, y pero con un agua consigue remontarle bastante porcentaje contra los ataques de tipo agua. Ese ataque tiene poquísimo lag. No, creo que no le ha dado el escudo y aún así no ha sido castigado. Pues sí. De locos. Conseguir pillarle fuera del escudo con el Nate. Como que ya le ha funcionado previamente. Seguramente busque algún cambio en este momento. No, parece que se sigue estando cómodo. Y Dovahkiin ha sido, voy a tirar de Ears hasta que funcione. No voy a tener que funcione, te vas a comer una batería. La cual deja la partida even. De hecho no, even no, va ganando porque su stage control no es brutal. Excelente jugada por ambos jugadores. Como Dova se mantuvo muy paciente, utilizó muy bien sus dashes para no comerse los apes de Ivysaur. Y está bajando y consigue llevarse a Charizard. ¡Ni a raíz de suelo! ¿Quién se lo iba a esperar? Y se lleva al Pokémon no dragón de una parte a otra del escenario. Es increíble. Y cuidado que tenemos un combo. Hablando de ir de una parte a otra del escenario, aparece que rompe el combo, pero Dovahkiin respeta mucho y escuda. Ha aprendido a temer el poderoso vuelo de Charizard. Sí, now, esta vez no cuela. Vas a necesitar algo más para acabar con el Capitán. Pero ahora mismo la ventaja que está consiguiendo Capitán Falcón es bastante considerable. Y lo va a buscar más. Y consigue un grab castigable. Su velocidad, me ha encantado cómo ha corrido detrás de él, de invite a irme. ¡Te agarro! Te voy a demostrar que yo voy a carreras. Demostrando mi velocidad. No puedes competir con un corredor de F0, pero sí que quiere hacerlo. Y realmente sabe que tiene las herramientas para ello. Sí. Sí que las tiene y ahora mismo Infernity consigue quitarle esa stock, pero vamos a ver si es demasiado tarde. No creo que se lo sea teniendo en cuenta que es Charizard. ¡Combos de backthrow! ¡Cuidado! ¡Combos de backthrow! Cuidado que hay uno, cuidado que puede venirse el segundo. Buena paciencia por parte de Dovahkiin, pero no logra sacar mucha ventaja de conseguir el control de escenario. Y quien está recuperando cada vez más y más daño es Mifepri, con esos chopes más. De hecho, la deja una estación y ven. ¡Esto es kill! Sí, llegando a conectar eso y creo que le mando una carta firmada a Sakurai. La verdad que esos envites signos de Mifepri han estado muy bien, pero estos dos últimos se los ha conseguido castigar. Ha dicho, te voy a demostrar de verdad cómo se castiga. Y ha conseguido llevarse la partida a Dovahkiin. Cuidado con Dovahkiin, una más y tenemos el reset. En efecto, Dovahkiin está a las puertas de declararse justo sucesor del título de Señor del Pozo. De lo jugoso que podrá estar al lado de su insignia independientemente de dónde ranquee durante el siguiente ranking de Smash Asturias. He puesto mal los puntos. ¿Crees que estarán satisfechos después de tanto...? Pues sí, sí que lo están. Parece que ahora la acción será mucho más rápida porque hemos ido a pueblo. Tío, Kalos. No, parece que quieren acabar rápido con la cosa porque han ido a pueblo, el escenario más pequeño del roster actual. Me parece una idea guay porque Dova ha estado haciendo muy buen uso de su dash y ninguno de los Pokémon puede competir en esa tesitura contra Captain Falcon. No puede, no. Entonces, un escenario en el que hay menos stage, donde correr es menos viable, puede venirle muy bien. Sí, pero también le puede venir bien a su oponente, así que vamos a ver cómo acaba la situación. Veamos cómo ambos la emplean. No la vamos a ver. Bueno, parece que estamos teniendo de nuevo de problemas. La capturadora está llegando a su límite. Es comprensible. No es fácil ser capaz de transmitir toda esta emoción a través de un cable HDMI. No, la verdad, menos mal que yo no soy un cable HDMI porque no sería capaz de hacerlo. La estación está bastante even. Realmente se está notando la velocidad. En el pequeño este escenario no puede subir mucho. Es más, si le llega a leer el rol, hubiese sido el fin del capitán. Como el de la capturadora. La situación está tensa, no sé cómo. Ivysaur se ha teletransportado debajo del stage. Y se agarra perfectamente con el envite digno. Sí, Mig sigue controlando muy bien esa distancia. Lo está haciendo muy bien. Cada vez que ha buscado esa opción. Cuando pasa eso con la capturadora, el resto de la gente del chat lo ve. La gente del chat lo ve. Vale. Bueno, parece que los dos están buscando esta kill desesperadamente para conseguir un poco de ventaja en la siguiente. Y el lanzamiento le va a granjear ventaja. Parece que siguen ahí en esa situación. Y Sapes más consigue darle la primera kill de esta partida a Mifepri. O sea, si consigue aprovechar un poco esa ventaja que tiene en la stock, dándole porcentaje al capitán. Pero no lo consigue. ¡Wow! Una sorpresiva forma de conseguir la stock. Pues sí, la verdad que en el ser escudada podría haberle dado problemas.
pero siempre que funcione, no está mal. Pero ahora parece que Squirtle están consiguiendo mantener a raya al Capi. Sí, sí. La falta de rango no es tan importante cuando el escenario es tan pequeño. ¡Wow! Eso ha sido un castigo bastante duro, porque se ha dado la vuelta antes de agarrar. Sí, la verdad que ha dado igual que cambies de Pokémon, porque aún así se ha comido daño. El Spike le permite continuar. Algo que el Spike de Ivysaur no es tan bueno en stage, el de Captain Falcon sí que es así de versátil. Sí, sí que lo es. Y la verdad que el pobre Pokémon tipo planta está sufriendo en esta match donde tiene debilidad. Falla el grab y esto podría ser un gran punish por parte de Captain Falcon. Y de hecho, lo ha sido. No sé qué tipo de punish, pero el cambio de Charizard ha muerto. El hecho es que ha sido efectivo. Dovahkiin tequea y no es capaz de castigar el cambio de Pokémon. Vemos como Mirferdi saca a su amado Charizard. Y ese Nair desesperadamente le deja a él en una mala posición, lo cual aprovecha a Dovahkiin para conseguir convearle. Parece que el duelo dos veces no bueno. Sí, esta vez sí que se lo esperaba. Y la situación sigue de cara para Dovahkiin, sí, que mantiene a Charizard fuera del stage. Pinta mal para nuestro entrenador Pokémon Mirferdi, el cual está acumulando bastante porcentaje y se queda en una situación en la que tiene que quitarle la stop lo antes posible al Capi. Capitán Falcon se levanta y hace un airdodge hacia la plataforma, que esta vez no es castigado por un AP Smash de Charizard. No, la verdad que no está consiguiendo castigar con los AP Smashes, lo cual le vendría genial porque podría llevarse la stock, pero no lo está consiguiendo, cosa que está aprovechando perfectamente Capi. Sí, la melee en rango cercano está siendo exitosa para el Capitán Falcon, excepto ahora, porque ha muerto de alguna forma, sí, que no sabes. La verdad que es un misterio. Lo que no será un misterio es cómo pretende acabar con la vida. Con la vida del dragón. Le lanza hacia adelante. Y parece que decide tomar un camino más conservador. Y Mirferdi esta vez se lo castiga con un muy buen Dare y muy estiloso, la verdad. Echa de parar su escudo de fuego y decir, ahora vas para abajo. Llevándose la victoria a Dovahkiin y reseteando. Una cosa, ¿ahora es Counterpick o se puede empezar el video? Dame un minuto, voy a desestimar esta movida, ¿vale? Y ahora cuando reinicie volvéis a jugar. Sí, ahora es como si no hubieses jugado. Volvéis a decir que personaje vais a jugar. Un segundo, que estamos teniendo problemillas con la captura. A ver si dura. Bueno, pues después de este reset hay que quitarle la L porque ya no es un. No, lo que se hace es se le pone a Mirferdi la L. ¿Ah, sí? Sí, siempre se hace así. Pues nunca me he dado cuenta, vale, pues ahora el de la L es Mirferdi. Sí, pero es player 2. Ya, pues nada, se acabo de estar aquí. Player 2. Hay que presionar, me acabo de dar cuenta. Se ha reportado mal, creo. Lul. Creo que Dovahkiin no ha jugado Pokémon Train. Yo creo que también. A ver, no lo sé, no es como que lo haya estado viendo yo aquí y. ¡No, Tron, no! Pero a él no se le quita. Se quedan los dos con la L. No me queda claro, lo siento. Te mato. ¡Vamos! ¡Dale! Mira, dice Félix y si en serio se hace así. ¡Tío, Félix! Bueno, pues. Yo creo que es más tocho tú porque tú has casteado más. Cierto, pégame. Bueno, pues ahora volvemos a Holubastion. A ver si con este reset también se resetan las mentalidades de ambos jugadores. Gran final reset, joder, Félix, pues no, yo tiene un caso, es un poco rebuscado, sí. Bueno, eso es lo que ambos son válidas. Pues bueno, vamos a ver, ahora Mirferdi no cuenta con esa ventaja de poder llevarse la partida. Perfecto. Ahora mismo están los dos en ambas, en la misma situación. Es Annie que no consigue conectar con el golpe fuerte. Y cuidado, pues, tenemos una buena string de Buckets. Ya lo creo. Parece que igual Ivysaur consigue brillar por fin. Parece que lo está haciendo, ¿no? Perfecto. Concretamente el negro. Esto es muy bueno. Logra adelantarse al escudo de su oponente. Y esquiva. Es increíble que no haya llegado. Lo ha esquivado. Lo ha esquivado un poco esquivetonjo, ¿no? Ha sido un poco sus. Sí, la verdad que sospechoso. Cuidado con ese throw de Backer que le deja en una posición sospechosa. Se agarra al borde, se levanta.
y suelta patadas para los dos lados y uno brenda. En uno de los dos sitios vas a estar, o sea que te vas a morir. Y cuidado con una string. No, pues está bastante bueno, calmadito este lobo. Este lobo está tranquilo, sabe que no. No tiene que apresurarse porque entonces se puede comer un apple y morir. Sí, cosas como esas pueden ocurrir. Y bueno, vemos ahora una Nintendo de string. Que realmente no le están saliendo tan jugosas como sí que le salieron en anteriores games, aunque sí que está sacando porcentaje a base de hacer varias. Mick tiene que tener cuidado con esa opción. A mí me sucedió, es bastante común comérsela. En plan de escudar en una plataforma y comerte el comando de tu rival. El AP de Falcon no es muy rápido en Friend Data, pero la forma en la que sale es muy difícil reaccionar a él. Entonces no puedes estar escudando delante de él. No, la verdad. ¿Va a hacerlo otra vez? Oh, esta vez bastante ingenioso. Sí, aunque no consigue darle el resultado que esperaba porque Falcon rápidamente se levanta y dice, fuera. Sí, es la cosa de que tu rival no esté a mucho porcentaje. No consigues tanta ventaja con los ataques. Busca un castigo severo de ese F Smash. No ha sido una mala opción, pero no ha llegado a funcionar como él esperaba. No, me parece interesante que intentase conectar a partir de la Nif floja. Ya va presuponiendo que no iba a conectar la buena. Un trabajo utilizando el down B para recortar distancias bastante rápidamente y de forma efectiva. Me parece que está aquí se le está atascando, algo que tampoco había ocurrido antes. Uh-huh. Ahora parece Charizard, que es el que se ha batido contra Capitán Falco durante los últimos games. Pero veamos si continúa con el mismo resultado. El down smash le está resultando bastante efectivo. Sí, en efecto. Una buena lectura. Una opción que muchos jugadores pueden emplear al ejercer mucha presión sobre el rival. Intentar leer una lectura para salir del borde, que es una situación en la que, bueno, no quieres estar. Muy bueno por parte de Nefert, la verdad, se ya bloqueado. Sí, algo resultado. Algo que es fácil olvidar cuando llevas mucho tiempo sin ver jugar a PT es recordar que Squirtle tiene unas setups de kill muy buenas con Jab. Sí, normalmente es con lo que mata. Y ha matado bastante pronto, de hecho, para ser super. No sé si ha apagado el fuego de su... Ha apagado el fuego, literalmente. Además parece que le estaba apuntando a la mano, que es donde tiene la llama, ¿sí? Ha quedado precioso. La verdad que Squirtle se está luciendo. A ver si consigue hacer lo mismo el robot tipo planta. Sí, sí, usted le ha cedido el paso. Una vez más me recuerda a la partida de Novakin y Omega, en el sentido en el que Mirferd intenta castigar como Omega, o sea, como Nova sale rápido del stage, pero no le funciona. Porque es que, claro, el fail de Samus es muy rápido y el AP de Ivysaur no tanto. Lo que también me está recordando es que... ¡Oh! ¡Qué buena opción! La verdad que estaba bastante más bien de lo que pensaba. La partida estaba bastante más bien de lo que pensaba. Iba a comentar el hecho de que igual Dovahkiin estaba empezando a domar a Charizard. Pero realmente es que Squirtle lo ha hecho muy bien en esta partida. Por eso no hemos visto tanto al Pokémon no dragón. Algo que sí que lo hemos visto anteriormente. Planta pierde contra fuego. Bueno, no siempre. Si es planta agua, no. Ah, claro, es que claro. No pensaste en Ludicolo, eh. Es que no pensaste en Ludicolo, eh. Muy mal, Seger. Guau, tío, eso no ha sido nada joven Poggers. Nada, eh. No, para nada. Además, ha sido bastante sushi vaca. Chris, por favor. Chris, ya hemos dicho la palabra sus demasiadas veces. No puedo parar. Lo hemos hecho tres veces, ya está. ¿Qué mierda de argumento es este? Bueno, será una mierda, pero es el mío. Si quieres, vienes aquí y me lo rebates en persona. Que yo no discuto contra gente en el chat. No. Esa es la regla número uno de internet. Sí, no discutir con gente. Bueno, pues ahora estamos en campo de batalla. El de triple, no ese cosa con... Okay. El tamaño importa. Sí, comenta Insomnio que así ojo puede ser el mejor de los tres en la matcha de Squirtle. Y la verdad que puede ser. Hemos visto más batir sacarizas, pero Squirtle tiene buena pinta. Puede ser, ya te digo. Es que nunca me atrevo a decir nada de PT. Me parece muy complejo de decidir todo el rato entre tres Pokémon. La verdad que PT es un personaje increíblemente completo. Y me alegro un montón que Misferde haya vuelto para poder tener este personaje en la escena asturiana otra vez de vuelta. Me ha gustado mucho más conectar. Me encanta cuando cancela eso. Pues bueno, ahora mismo la ventaja la tiene Mixerd a nivel porcentual. Así que podría ir planteándose quitarse la vida lo antes posible del corredor de carreras. No, esto lo mata. Sé que lo va a hacer. Pensé que va a hacer Amphro. Un plan que en esta situación como que no podía hacer ni día de un lado ni nada del otro. Bueno, si aterrizaba la plataforma igual podría haber dado algunos resultados. No iba a aterrizar nada más. Ese es el problema.
hasta que Charizard intenta conseguir algo de ventaja en este nuevo stock, pero no lo consigue. Eso conecta muy bien para el jugador de Falcon, que logra recuperarse bastante bien. Dovahkiin está haciendo bastante bien una cosa, y es no dejar que el oponente consiga ventaja una vez que le quita la stock por temprano. Le presiona lo suficiente como para que no lo consiga. También diría que es parte, en parte también por las decisiones de Herbie, porque cuando está como con porcentaje elevado, prefiere estar con Charizard. Entonces, y es que realmente Roba parece que se está acostumbrando al Pokémon de fuego. Sí, pues sí, poco a poco se está acostumbrando. Realmente el que más problema le está dando es Squirtle últimamente. Ivysaur parece que se lo sigue comiendo bastante bien. Muy buen panes, eso cubre muchísimas opciones en ese momento. Y la opción que podría haber hecho Mig no era muy buena, que es hacer Tail en la plataforma. Y baja. Va muy profundo, pero Mig Verde conoce bien las capacidades de recuperación de sus PJ. Sí, ambos son personajes que han bajado bastante para lo que podría llegar a esperar de ellos. Cubre muy bien el landeo con esa hoja afilada, pero no confía únicamente en ella. Sabe que es una preparación para su verdadero objetivo, ese grab. Muy buena el Nair de Mig Verde saliéndose de la plataforma para evitar cualquier tipo de castigo con ese Abdi de Capitán Falcon. Muy buena. Ha sido dolorosa y placentera a la vez. Sí, qué pismado. Una vez más, una interacción de esas de choque, pero ese Apple tiene las de ganar en general. Sí, es muy explosivo. Te lo ponen en la cara y se muere. No te comes daño. No hay otra. Pero bueno, vamos a ver cómo aprovecha esta situación y ven ambos jugadores. La verdad que, bueno, buen intento de mantener fuera del escenario a Pokémon Lechuga. La verdad que no está consiguiendo el daño que desea Mig Verde. Ahora mismo la partida está siendo un poco de... Nada. De... Pues nada. De... Que buenos strings de Nair que le están permitiendo dejar el porcentaje en una cosa mucho más nivel. Sí, Dova tiene que tocar el suelo. Ahora la situación ya se va a equilibrar un poco. Pero Mig Verde ha aprovechado muchísimo la ventaja de la gravedad, como me gusta llamarla. No hemos puesto el cambio de resultados, ¿cierto? De la Resonio. Ah, gracias, Resonio. Listo, pues ahora mismo estamos en una situación bastante even en la que Charizard está fuera del escenario. ¡Wow! ¡Buen backer! Le ha pillado porque el AP de Charizard es como que debe tener los hipos de agarre como aquí. Sí. Y entonces le salió la cabecina un poco, le pegó en la cabeza y claro, era difícil ver que eso le iba a dar, ¿eh? Y me alegro un montón que le haya dado porque es una interacción que ha intentado hacer Dovahkiin varias veces, sobre todo contra Omega, y no le salía. Esta vez no solo le ha salido, sino que le ha dado la victoria, dejándolo en un 2-0. Es que, yo entiendo perfectamente que Mifred no sé qué hace. Porque es que visualmente no parecía que fuera a conectar. Para nada, para nada. Decías, va, está hendiendo el aire. Mig Verde ahora mismo se encuentra en un problema porque podría ser su última stock en este torneo. Sí, está definitivamente entre la espada y la pared. Sí, aquí se puede decidir perfectamente en este Battlefield sin plataforma de arriba, perfectamente quién es el señor del pozo. Perfecto. Una auténtica proeza. ¿Será el veterano o será el nuevo integrante del club de los 4 estrellas? Cuidado que parece que Squirtle está a tope. Sí, perdona la expresión, pero Squirtle está on fire. Sí. Sin embargo, los combos de Falcon no dejan de conectar nada mal en la tortuguita. Está oliendo el cambio, lo busca, pero Mig Verde lo hace en una posición en la que realmente difícil castigar. Sí, y en ese Down Smash esta vez no consigue conectar como lo que lo hacía en el primer game de este reset. Y la verdad que está bastante bien la situación, bastante tensa, en los dos en el medio del escenario. Sí, una auténtica melee. Pero, y Mig, contra todo pronóstico, logra imponerse en un escenario de cuerpo a cuerpo. Y llevarse la kill con ese poderoso Packer de Ivysaur. Fuera del dragón de fuego. Busca un Backthrow Rarbacker que acaba de una forma un tanto curiosa. Sí, la verdad que sí que se ha conseguido llevar un poco de daño, al menos ese app, es más, no consigue calcular en el momento en el que caería sobre él. Tampoco es que Dovahkiin se esté llevando la kill, cosa que aprovecha Mig para conseguir sacarle más y más porcentaje. Ese dash attack le lanza más arriba de lo que yo me esperaba. Es cierto que es un app que se consigue llevar. Solo un 40% de ventaja.
vuelve la luchación contra Squirtle. Sí, algo que fue muy determinante en la historia anterior. Veamos cómo se desarrolla ahora la situación entre ambos. No considero nada de eso, pero cosa que Falcon tampoco realmente. Es verdad. Ambos han realizado bastante poco panic. Cuidado. Buen cambio para evitar sí, que... Sí, no me lo esperaba, ha sido un buen cambio. Sí, es importante hacer cambios que son difíciles de prevenir con un trainer. Sí, no quieres que el cambio te lo pueda ver tu rival porque podrías llevarte algo de regalo con ese cambio de Pokémon. Cuidado que ahora mismo Ivysaur intentando presionar a Dovahkiin. Excelente. Los dones más no le están funcionando en esta partida en absoluto. Se va a quedar. Lo ha fallado por muy poco, ha sido bastante desafortunado para el jugador como Trin. Y aquí vuelve Charizard. Y aquí se va bastante. Charizard. Y se vuelve a arriesgar. Si no funciona la primera, tranquilo, yo te lo intento a la segunda. Cuidado ahora mismo. Con mucha confianza, logra recuperar una partida que antes tenía el nombre de Mcferdy. Cubre muy bien dos opciones, cuidado. Con ese doble smash. Cuidado ahora mismo, 58% que podría ser el final de Mcferdy en este torneo. Busca el fade. Charizard vuelve y Charizard se queda en un porcentaje bastante negativo por su parte. Busca un dash attack, ese tap smash es muy el bueno. El vuelo se lo va a castigar, no consigue castigárselo. Nadie se esperaba ese vuelo. Ni siquiera el jugador de Dovahkiin, que ahora mismo tiene la oportunidad de llevarse el torneo. Tiene el fruto de la victoria en sus manos y quiere agarrarlo, aplastarlo y dominar su juego ahora mismo. Más de 100 de porcentaje para el Pokémon no dragón. No le viene nada bien. Tiene que llevarse dos stocks. Una puede llevarse una. ¡Ahí va! Una stock nada más le queda a Mcferdy por camino. El movimiento sísmico acaba con la stock y Mcferdy está listo para terminar y volver a estar en la pelea. Pero Dovahkiin no quiere consentir eso. No para nada, pero si algo se le da bien a este Pokémon no dragón es conseguir llevar rápidamente el porcentaje de su rival a una kill. Y cuidado con ese upper. 140% Falcon. O sea, Falcon es bastante porcentaje. Cuidado que consigue castigarle con un nair ese upper. Y se la va a llevar. Se lo lleva con ese Salvi, consiguiendo de proclamar a Dovahkiin como el señor del pozo. Muchas felicidades a Dovahkiin, que ha ganado el sal del pozo número 5 en esta season de Smash Ultimate.